plataforma siempre traen buenos recuerdos. Sí. Lo mío, ya dije, o sea, de ahí a ahí más nada. No, vamos a hacer una bajadita bien chévere y te va a gustar. Tengo una persona abajo esperándote y yo desde arriba te voy a estar protegiendo, así que bienvenida. Nuevamente. ¿Quién me manda? Equipo de rapel y técnicas de rescate propician el disfrute de la experiencia del descenso vertical en las paredes que bordean el Tanamá. Está anclada. ¿Cuántos pies hay? Tenemos 1, 2, 3, 4. Por el momento. Las técnicas que desde hace varias décadas han utilizado espeleólogos e investigadores para explorar la región cársica hoy se han incorporado a la aventura extrema. Más allá del reto personal que representan, estas actividades deben ser practicadas bajo la supervisión de una persona cualificada, con los adiestramientos y el equipo adecuado. Aquí no hay espacio para errores. El río Tanamá yo creo que siempre ha sido un escenario bien llamativo para todo amante de la naturaleza, ¿verdad? Desde los 90 aquí llegaba gente de San Juan, se desplazaban hasta acá. Poco a poco se desarrollaron compañías, ahí sonaba Aventuras Tierra Adentro desde esos años. Llegaba a esta zona, utilizaba la cueva que tenemos en nuestra espalda, que vamos a visitar más tarde. El que venía en una aventura, le encantaba el lugar, conocía cómo llegar, hablaba con los vecinos, bajaba al río y seguía. Ese ecoturismo interno se viene dando desde hace años. Ya a nivel de compañía, en los 90 va cogiendo un camino entre lo que es Aventuras Tierra Adentro, una compañía local llamada Tanamá Tours. El señor Roberto Bonilla empezó a dar caminatas en toda esta zona. Él conocía todas las cuevas y si no las conocía, las descubría con la vecindad. Ya 2000, 2001 entra la compañía Acampa con nosotros en nuestra finca, que es la propiedad que colinda con, una de las propiedades que colinda con el río Tanamá. Empezamos a desarrollar ese desplazamiento de turistas a la zona, a visitar cuevas, cavernas, caminatas por el río, pero había que añadirle un sentido más de aventura, añadirle el rappelling, un poco de escalada, brinco al río, a mitad del 2004, 2005, lo que son los zipline. Tradicionalmente esta parte del túnel se utilizó usando los tubos, flotando. Utilizamos salvavidas y se utilizaban tubos. Vienen las famosas ofertas que están bastante de auge en Puerto Rico y se han desarrollado muchas compañías. Dale por ahí, que yo me voy por acá. La oferta es bien diversa. Unas 6 o 7 microempresas locales operan excursiones en el río a la altura de la carretera 111, en donde en un fin de semana han llegado hasta 170 personas. Aguas abajo existen otros prestadores de servicios para recorridos y aventuras en el Tanamá. Don Roberto Bonilla es uno de los pioneros en incursionar en el senderismo en la zona. Desde el 1971, ha guiado cientos de visitantes de todas partes del mundo por alguna de las veredas taínas de las 5 rutas establecidas. ¿Qué usted entiende, Bonilla, con toda la experiencia que usted tiene, con todos los años que lleva visitando toda esta zona, que nos haría falta para que este desarrollo, ¿verdad?, y este auge ecoturístico y todas estas nuevas microempresas que se están dando en la zona, que son necesarias y que son bien importantes, se puedan llevar de una manera organizada, que haya un proceso educativo, sería necesario? En todos los ámbitos. Yo estuve solo, yo diría que como 30 años solo. Después vino el amigo Jorge Pérez, que estuviste con él hoy. Y ya después de Jorge, ya hay como unas 5 o 6 compañías del barrio solamente. Y el yunque se está viniendo para acá. Ya hay cerca de 6 o 7 compañías del yunque y las que vienen. O sea que lo más importante sería un proceso educativo para todas estas nuevas compañías, el asegurarse entonces que se controle el tamaño de los grupos, que sean menores posiblemente, y que haya una coordinación entre ustedes los operadores, ¿sería necesario? Exacto. Aquí yo no paso más de 16 personas, a veces excepciones, porque el ecoturismo es para disfrutarlo 8, 10 o 12 personas, pero aquí estamos viendo 50, 60 personas. 70 personas. Grupos grandes, numerosos. A la vez. Por ejemplo, no es por nada, pero mi elenco de guías son todos enfermeros y paramédicos. Por si surge una situación, tener con qué responder. Sacar una persona ahora mismo de tan lejos que estamos
ni con un helicóptero. María, conoce, ya conoce toda esta área. Es necesario que la compañía de turismo tome acción antes que ocurra, que Dios no lo quiera. Yo creo que una oración que hicimos el otro día bien grande aquí nos salvó de cierta situación, porque la verdad que habían unas personas un poquito overweight y a veces nos insisten. Pero de todas maneras, qué bueno, siempre es un placer verle nuevamente y siga por ahí, bueno, y que está disfrutando con esos muchachos. Tengo estos dos americanitos que están conmigo y eso... Óigame, ¿y qué pasó con el fotuto, que ya no lo usa? El indio, no sé qué se me hizo el indio, a lo mejor está por el Amazonas, por allá. Hay que buscarlo nuevamente. Nos vemos. Bien. Vaya bien, encantado. Vaya bien. Bien, okay. Una rápida búsqueda virtual nos permite encontrar ofertas para todos los gustos y presupuestos. Y es una situación interesante que está pasando dentro del turismo, y específicamente dentro del ecoturismo. Una de las filosofías, uno de los pilares, es la ética profesional. Y esa ética a veces no se está viendo tan fácilmente plasmada. Cuando vemos grupos donde tienes 40 visitantes, poco control en el tipo de condición física que pueden tener estos participantes, y apenas podemos ver uno o dos guías o uno o dos personas llevando esos grupos. Esto necesita estandarizarse. Estándares internacionales para el ecoturismo mundial están escritos. Yo mínimo necesito un guía por cada 6 personas. Es un estándar básico de seguridad. Tú tienes que tener un protocolo de seguridad. Las condiciones climatológicas no las controlamos nosotros. El río no lo controlamos nosotros. La temperatura no las controlamos nosotros. Con el primer ejecutivo municipal de Utuado, quien de estudiante fuera guía turístico en el Tanamá, conversamos sobre las iniciativas legislativas para garantizar la seguridad y el disfrute de una buena experiencia. Fíjate, tenemos unos grupos locales que son muy serios, muy responsables. La gente ha creado conciencia. Sí hay unas situaciones que hay que mejorar en el camino, como hay economía, hay dinero en esto. Pues mucha gente pues quiere llegar a montar su grupo, no tiene la experiencia. Hemos tenido situaciones de manejo de emergencia, ha tenido que llegar a este lugar a sacar turistas porque no siguen las debidas recomendaciones de las personas expertas. Se ha estado trabajando, hay unas leyes que ya están a nivel estatal y está reglamentado, pero como esto es un nicho que está nuevo, creciendo, pues la gente muchas veces desconocen y no aplican, no se está aplicando la ley. Ya se ha estado en comunicación con la legislatura municipal de Utuado para buscar la manera de que a nivel local me den los poderes necesarios para poder implementar unas medidas de seguridad para los visitantes y que las personas aquellas que deseen entrar en este campo de la aventura, pues que puedan estar reglamentados correctamente para evitar situaciones en el futuro. Esto es la zona cársica, hay que tener mucho respeto por nuestros recursos naturales, sí, y disfrutar y vivir de ellos, porque nos están dando mecanismos de vida. La Ley de Política Pública sobre el Ecoturismo en Puerto Rico define el ecoturismo como la industria que promueve el disfrute recreacional y cultural de las áreas naturales y zonas de interés histórico en Puerto Rico, de manera comprometida con la conservación y la protección del recurso y el sano desarrollo económico de la zona. Asimismo, define al operador como la persona o entidades autorizadas por el Estado que organiza y pone a la disposición de venta excursiones, viajes, actividades y otras amenidades relacionadas con el ecoturismo. La Ley 340 postula, entre otros parámetros, que el desarrollo ecoturístico de cada zona no deberá exceder la capacidad de acarreo de la misma. La actividad humana siempre va a tener impacto, eso es inevitable. Lo importante es que entendamos la capacidad de carga del río, o sea, cuánta de esa actividad el río puede soportar sin que altere el recurso, sin que el recurso se comprometa. Ese estudio de carga no se ha hecho. Nosotros hemos hecho esfuerzos por hacer el desarrollo de la base de datos básica para poder hacer ese análisis de carga. Pero ciertamente pues lo hacemos de forma voluntaria, lo hacemos de forma más casual. La creación de un parque nacional tiene que empezar por el inventario y el análisis de carga. Existen estándares y criterios para hacer del turismo de naturaleza una herramienta para la conservación y el desarrollo sostenible.